Las bajas temperaturas que se acentuaron especialmente el pasado fin de semana ya han tenido efectos en la demanda de servicios médicos para aquellas personas que empiezan a registrar problemas en las vías respiratorias. Bueno, se ha empezado a incrementar antes de lo previsto. Ya, bueno, nosotros ya lo estábamos previendo. Okay. Eh, ya llevamos alrededor del 30% eh, más de lo normal. Y estamos recorriendo todos los lugares, sobre todo los más alejados, donde la gente tiene menos acceso. Estuvimos en la Rosilla. El viernes pasado estuvimos también ya en la ciudad Pueblo Nuevo. El viernes vamos a, a otra parte de nuestro estado porque la idea es que no se nos enfermen los niños ni nuestros adultos mayores que son los más vulnerables. Estamos llevando la vacuna a nuestros adultos mayores y a niños menores de 5 años y a toda la demás población le estamos dando una dosis de vitamina ACD para aumentar las defensas en este tiempo. Y yo personalmente estoy recorriendo las unidades para que no nos vaya a faltar el medicamento en esta temporada. Estamos capacitando a las mamás de los lugares más alejados diciéndoles cuáles son los signos y síntomas que puede tener el niño después de la gripa para que no nos vayan a hacer neumonías o bronconeumonías que se nos pueda complicar porque la idea pues es que no queremos tener ningún deceso sobre todo de niños por este tipo de causas.